al aire, esto es Entre Caníbales, ¿eh? Aunque tenemos el hashtag autopista suena más fuerte. Push it. ¿Cómo está Jorge Núñez? Estaba mejor. ¿Sí? Pero es viernes y va a ser chileno, creo que. ¿Vaya a salir hoy día? No. ¿Te dormís temprano? Oye, no. ¿Estás escuchando? ¿Te vas de vacaciones? ¿Pasan vacaciones? Sí, me voy. Voy a dejar mi norte amado, el Valle del Elqui, que Dios mío, cómo lo echo de menos. Y me voy a Chiloé. Así que denme datitos para Chiloé. Sí. ¿Se quemó una iglesia ahí? Sí, la quemaron. Sí, terrible. Combustión natural. ¿Y tú? Bueno, así con los monumentos. Guatón Fantasma, ¿te vas de vacaciones tú? Yo soy el único que no... A las 2 de febrero, las 2, segunda de febrero. ¿Para dónde vas? Tercera y cuarta. ¿Para dónde vas? Este sea Santo Domingo. No, estoy viendo si me voy para el lado de los alemanes, Parral para la cordillera. Parral para la cordillera. ¿A cagarse frío? No, ahí no hace frío. ¿No? Al gordo le gusta almorzar. Hace frío Sí. Voy a correr en Futanque también, va a estar rico. No, y me gusta. Voy a pasar a saludar a Zabaleta, que tiene la casa ahí al lado. Oye, todos de vacaciones menos yo. Oye, hoy día tenemos... ¿Vas a almorzar en Colonia Dignidad o no? No, me gusta la comida alemana. ¿No te gusta la comida alemana? ¿Qué es la comida alemana? Chucrú, un hombre con restaurante, weón, no sabe lo que es la comida alemana. Una vez fui para allá y no supe qué comer, como que todo. Es que no existe la comida alemana. Eso ¿cómo que no? Sí, es verdad que no. Sándwich, es lo mismo que comía acá en Costa. Pernil, chucrú. Muchísimo embutido. Y la gorda. Podría ser chilena también la comida alemana. Sí, de hecho la comida chilena... Sí, todo rasca. Encuentro toda razón. Sí, gracias por todo. Oye, por favor, alguien del club Manquehue, del estadio o del colegio, o alguien de la comunidad, le diga a Pancho Sofifa la estupidez que acaba de decir, que no hay comida alemana, po, weón. Bueno, es un decir, no sé, tan literal. Saludos a Fernando Aníbal, al Oye. Team, a Piratón, que ya puso un GIF de Jameson. Ahora voy a tener que borrar ¿cómo E de mi cabeza. Ya lo había anunciado. Oye, vamos. No. Ya cachaban. Suena divino. Es el mejor whisky irlandés, ¿no? El mejor. Sí. ¿Whisky o whisky? El whisky. Ah, es el mejor. Ah. Pero con cannabis. Ahora vamos a aprender. Pues si es whisky. Yo es quiero poner de origen. Quiero poner en problema a quien viene a traer la alta gama de coctelería al día de hoy. Porque hay gente que dice, el whisky hay que tomarlo solito, weón. Dos dedos, hielo, listo. On the rock. Eso es como dice la ortodoxa, ¿cierto? No. O la academia. Yo con esas cosas no estoy de acuerdo. Yo creo que las cosas se toman como uno le gusta. Mira que esa. Ay, ay, que le voy a echar la línea de tostada entonces, pues, weón. Si te gusta, ¿por qué no? Pues si le eché el vino, ¿por qué no un whisky? Capaz que quede rico. ¿Quieres dar inicio a tu programa alguna vez o no? No. No, no hay pauta hoy día. ¿Sabes lo que dijo este? ¿Sabes lo que dijo? Hoy les traigo un tema, weón. ¿Ah? Hice una revisión, weón. Hice una investigación profusa para ver lo que va a decir en el programa. Me costó llegar hoy día. Y no vine para que me agarren para el weón. A la gente, no, weón. ¿La Isa cuándo vuelve, weón? No sé, tiene vacaciones gerentes. No, lo único que hace es agarrar el sacachucha, así se llama. Ese flotador gigante de arrastre en una lancha. Vacaciones gerente, weón. Tres semanas. Es mucho. ¿Quién se va a 3 semanas? En el segundo lugar más pituco de Chile para irse de vacaciones. No le eché mal agua. Oye, se ha sacado la cresta ahí. Con la niñeta. Nos estará escuchando. ¿Dónde están las niñitas de Juanita? No. Ya. Oye, pero tú andás ahí agarrando para el huevo. Estoy subversivo, weón. Carretilla ayer en Vicuña Maquena. Estoy subversivo. En Vicuña Maquena. Sí, pero con puros cuicos, así que da lo mismo. Este weón le decís Vicuña Maquena, tiene que poner un Waze. Hay cachado que los cuicos nos están tirando más para abajo ahora. Los carretes cuicos son más para abajo. En Estación Central, mejor el carrete cuico. ¿Y vos ponís la música en esos carretes? No, no sé qué, no estoy en esa ya. Ex fábrica, weón. Oye, no desconozcáis tu pasado. Año 2000. Yo iba a la... Cuando en Loreto me pusieron reggaetón, yo dije, ya, esto no es para mí. No es para ti, además. Elon Musk lanzó un single electrónico y todos lo vimos venir, dicen acá. Gracias, Fernando Aníbal. Saludos a los que están ahí en sintonía, en www.radio7.cl, escuchando, sufriendo esta versión pedorra de Entre Caníbales, pero ahora se llama Autopista, suena más fuerte. No, esto es Autopista. Esto es Autopista. Sí, no, y no me escucho nada, no tengo retorno. Si está ahí tercero, Sofaifa está ahí tercero. Muy bien. Chicotea, po, ¿no? Sí, sube la cuestión. Bueno, vamos a sortear una botellita de si no te da la Big Radio, po. Vamos a sortear una botellita de Jameson. ¿En serio? ¿Sí? ¿Así nomás? Sí. ¿Te vas a rajar? No, Jameson se raja. Así que para que subamos al segundo Ahí está. Lugar,
Ya. Gente, si le ganamos a Chilevisión en estos momentos, se va a llevar esta botella que está mostrando la nuestra modeloca. Ordinario. Oh, que no teníamos más presupuesto, po, weón. La sacamos menos, los gemelos loces, pero fue la peor de la academia. Tiene menos pechuga que la puta. Oh, ahí está. Jameson se raja con Irish Whiskey. Ojo a la modelo que se lleva la botella, se la lleva. pero además vamos a estar probando la coctelería de este verano que tenga como base este triple destilado Irish Whiskey. Oye, yo estuve en Irlanda, me invitaron. ¿En serio? ¿Cómo son las irlandesas? Rubia. Son colorinas. ¿Qué me estáis preguntando? No, esas son las escocesas. Ah, perfecto. Son rubia y blancas. ¿Bonita o no? Y con olor a frutilla. ¿A ti te gusta más morena, idea, no? Me gusta... A mí me gusta... Antes me gustaban las mujeres. Ahora estoy como en una etapa de monje. Así como... Pensé que te habías pasado de la pandereta para el otro lado. No. En descubrimientos. Que está bien, ¿eh? Es válido. No, ojo, no hay prejuicio contra nunca eso. Nunca hay que decir de esta agua no beber. Eso lo tiene tatuado en la espalda cuando fantasma. ¿Sí? Un macho probado. Probado. Yo creo que no hay nada más macho que el Juan que prueba y no le gusta. Toma. Sí. ¿Hay probado? No, y negarse años. Y decir no, yo nunca. ¿Por qué? Sí, ¿por cuánto? El amor... El tema es por cuánto, ¿no? Hay machos que no le puedes tirar ni la talla, porque lo bueno es... Se perturban. ¿Qué les pasa, yo soy hombrecito. Relaja, repente, tranquilo. Te toca el amor y listo. Y no sabes de dónde viene. Y sin amor igual, también. Igual es complicado el asunto. Yo creo que... El mío fue sin amor. ¿Sin amor? Fue solo descubrimiento. Fue en la fonda con que cura, año 98. En algún momento fui joven, weón. En la caballeriza, weón. ¿Se agarró un hombre? Ahí, entre el heno y las cebollas. No te creo. Grande Jameson, tenía que llegar Pancho para regalar trago, dice Martillo. Ojo, lo está regalando la marca, no lo está regalando Pancho. No. Ah, bueno, pero ¿por qué siempre? El lunes estoy de cumple, no sería malo celebrar con ese Jameson de Bonacá, Alicia Martínez. Muy bien. Es de cuico decir que te juntas en Vicuña Maquena y llegar a San Diego, entonces... Me está matando acá, weón. Sí. No, sí, sin matar acá. Mira, toma... Mira, no me simpatizas, pone esto. Turinger Clove. Albóndigas de pasta de Turingia. El codillo de cerdo asado. No, la nada. Sopa de patatas. Nada. Ranger Sauerbraten. Asado ácido. Toma. Solo unos ejemplos de lo equivocado que estabas. Mira que sabes. Me tincaba que estaba equivocado, pero como no teníamos pauta, era para tirarla. Ah, perfecto. Oye, vamos a probar. Ah, te conté que estuve en Irlanda, en Cork, en la destilería. ¿Y sabéis qué se comía? Pues, muy bien. Lo mejor que comes ahí, pato. Pato. Acá no se come pato. No, se ¿cómo come que no? Muy poco. Acá, muy poco. Sí. Anda a la peluquería francesa. Po, pero hablar en términos generales. O al franchute. El franchute. Déjate hablar de ese poco de gente con quien tú te codeas, sí, por favor. Ese la mayoría de nosotros no comemos pato. Ese nicho de mierda en el que te mueves, sí, que me tiene aburrido. Son fiestas 25 personas que hacen arte, weón. ¿Hasta cuándo habláis de los...? Hacen arte. Tenís tres dibujan, amigos. Weón. Tenís tres amigos, te pesca uno y en eso te vas ahí. Sí, pues córtala. Bueno, no se come pato, entonces. No hay ni comido pato, ni conejo, nada. Tú eres de churrasco. Oye, que estamos agresos. ¿Qué será? El trago en tu sangre, po, weón. He comido pato. Y de hecho, no es mi plato favorito. Pero una vez, ¿te ha pasado que estás comiendo algo? Es decir, ¿es muy probable que esto es lo mejor que he comido en mi vida? No. ¿Te ha pasado? Nunca. No. En Brasil estamos hablando de Nuña, ¿te pasó en Brasil? Hablando de comida. Tenías que abrirlo. Claro. Tenías que abrir los ojos, si no, no la voy a creer. Se le llegó a salir la vena en la frente, güey. Ya, bueno. Estoy hablando de comida. Ya, de comida. Y ya. Eso me pasó con un pato, güey. ¿Sí? Pato. ¿Y tú, pato asado? Llega a transpirar, el gordo me hace hasta transpirar, güey. Terrible. Ay, ay, ay. Qué vergüenza. Se cacha que es viernes. Se cacha que es viernes. Oye, ya, pero el pato asado al horno... pato al orange, ya. Ese está nuevo. Chuta, tú me estás diciendo que no se comía pato. Yo te digo que sí, se come y se come pero a la naranja. Pero el pato al orange comía mi abuelo. Sí, Napoleón. Sácate el carrete de Napoleón. ¿Vos cacháis que me quedé después de mi programa para recibir puras patadas en el hocico del conductor de Entre Caníbales, weón? Tú empezaste. Tú tiraste la primera piedra y cambiaste el rumbo de la pauta que yo traía. Una pauta extensa. A propósito estuve tres días estudiando la pauta. A propósito de piedras y patos, ¿cuánto es tu récord de patito?
Los míos son 12, ¿eh? 12. 12 es imposible, weón. 12. En la laguna señoraza en Laja. Yo 7 en Rapel. Una piedra que busqué mucho tiempo hasta que la encontré. No, puede ser piedra Laja. Un tesoro. No, no es piedra Laja, es una piedra. En Laja. Ah, ya. La irlandesa, dicen acá. ¿Por qué se dirá pato con lengua, ponte tú? Que te gusta de siempre llevar viene, todo para allá. ¿Pero de dónde viene el pato con lengua? Ya, ¿cuánto hay durado? Eso es de colegio católico, el pato con lengua. ¿Cuánto hay durado en un pato? ¿Pato con lengua? Así, ¿lo máximo? Sin respirar. Hay una época que uno es seco. Sí, pues, sin respirar. Estamos hablando de buceo con apnea, sí. ¿Sí? Tenés que sacar el aire harto, por el lado, así. Con bombilla. Con snorkel. Niño nuevo va a decir... En el paradero de Tomás Moro con Fleming ahí a la salida del colegio. ¿Tú eres de plaza? ¿De pato con lengua en la plaza? No, eso es una picantería, po, weón. Ah, ya empezó. Ay, no, yo no. Desde el segundo medio pago motel. ¿Quién no ha besado en una plaza? No ha vivido. No ha vivido. ¿En qué plaza? Yo te digo al tiro. Y lo más chistoso que son plazas que ahora son muy cerca de mi casa. Ahí, en mi barrio. ¿Cuál era tu plaza? ¿Dónde jugabas de local? ¿En qué plaza? En Manquehue, ahí con Colón. Por ahí había unas placitas. Ahí me creí. Parece que nos agarrábamos en la misma plaza. ¿Sí? ¿Tú también eres de ese sector? ¿Chile Films? ¿La Red? Sí. Sí, po. Bueno, ahí hay dos plazas y en esas dos salía a pololear. Mire, qué romántico. No vamos a preguntar el año. Oye, vamos a invitar a los de Jensen. Yo ya. ¿Ahora ya? Sí. Sienta el tiro nuevo, ¿no? Joven, por favor. Ahora con ustedes. ¿Cómo joven? Salúdalo con nombre, apellido, embajador, cargo y todo, por favor. Él se va a presentar acá. Vamos, oye, saca esta. El animador más desanimador de la radio telefonía chilena es Pancho Sopeifa acá en RadioZ.cl. No vengo más. Ya, pues, callado. No, pero yo pensé que había puesto una canción. Vamos, siéntese embajador de Jameson. Preséntese usted mismo. No, nombre. No, nombre completo. Primero, y cargo. Primero nombre y cargo, sí. ¿Qué decimos, embajador? Dale, ponte los audífonos. ¿Escucháis? Mixólogo. Perfecto. Hay gente que dice mixólogo. ¿Mixólogo? No, no me gusta el mixólogo, me gusta... Más cerca, más cerca. No, fuera micrófono. Más cerca del micrófono. No, estamos adentro de ese micrófono. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Pero qué desprolijidad, weón. Bueno. Ándate a canción. Vamos, nosotros estamos al aire. Ya, ¿sabéis qué? Tírate una canción. Ya. 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 Sal de por
¿Ahora sí? Pancho, su fiesta y su prolijidad digna de un carnicero en la radio, dice Nacho. ¿Qué respondió ante eso? No, toda la razón. Apenas, yo te dije, hoy día me levanté muy temprano, casi no puedo venir. Yo tengo otras actividades, no como usted que se dedica 100% a la radio. Así que... ¿Quién te dijo que nos dedicamos 100% a la radio? ¿Qué más, sí? Niño no me caes que corrís. Porque Niño Nuevo tiene una pyme, que es ilegal. Por eso tiene un deportivo japonés que ya lo quisiera el dueño de esta radio. Guatón Fantasma es DJ. Y yo presto partes de mi cuerpo a consultoras y productoras audiovisuales. Ah, sí, te he visto grabando adentro. Esta semana es el turno de Seminario. Y nuestro invitado de Jameson. Con esa ondita. Oye, va a estar feliz. Nombre. Me presento. Preséntate. Cristóbal Barja, soy representante de Jameson acá en Chile. Y nada, feliz, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. ¿Whisky o whiskey? Digamos whiskey, el tiro. Whiskey. Toma. Directamente de Irlanda. ¿De qué está hecho esto? ¿Qué diferencia tiene con otro whisky? A ver. Principalmente, la gran diferencia de Jameson es que es irlandés. El whisky irlandés tiene un sabor distinto y una suavidad distinta. Ojo con eso. La mayoría de los whiskies que conoce la gente y que seguramente también conocen ustedes son escoceses o americanos. Entonces los whisky escoceses son destilados dos veces y los whisky americanos solo una vez. Si hay que hacer un parentesco al irlandés, ¿el americano es más similar que el escocés? Podría decirse que sí. De hecho, Jameson es reposado en barricas que antes se usaron para reposar bourbon. Bourbon. Es whisky americano. Hoy día ya no se usa la palabra bourbon, ¿o sí? Poco a poco se ha ido dejando. Whisky y whiskey. Exacto. Sí, antes era bourbon. Oye, ya, y vamos a sortear uno y vamos a probar otro. Por supuesto. Ya, ¿y cómo se toma esta cosita? Bueno, primero... ¿Núñez Lascano va a probar? Por un toque. ¿Un toque? Sí. Es un poco temprano para tomar whisky, pero igual les voy a mostrar. Aquí Piratón me dice es la su manera de hacer el Jameson es ginger ale y hoja de menta. También. Yo igual le pongo hoja de menta. Tirado para mojito ese, Pero no, fresquito para verano. Sí, está rico. De terraza. Yo le estoy echando todo albahaca, weón. También de verdad. Queda bueno. Albahaca está. Pepino, también queda bueno. Pepino. Albahaca, tomillo, romero. Pero eso tira más para los gin, ¿cachai? ¿Cuáles son No sé qué otra cosa. Veamos de manera empírica de qué se trata este cóctel. Oye, pero no te veo la botella con que vaya a preparar. ¿O esta misma? Y vamos a sortear otra. Tenemos más. Ya, tírate la otra botella. Estás nervioso, Juan. Si esta la vamos a sortear para la gente, esta no la podemos abrir. ¿Cómo la vamos a sortear o hay que hacer algo? Es decir, tú eres el experto en eso. ¿Así con el dedo? Con hashtag autopista suena más fuerte. ¿Ya? Dijimos que teníamos que ser por lo menos número 2, somos número 3. Guárales. Y le agregan un hashtag Jameson ponte tú, ¿no? Ya, sí. Ya. Si no, eso. No funciona. Sí, claro. Hoy nos estamos regalando una botella de. Nuestro hashtag, autopista suena más fuerte. Y le agregan el hashtag a Jameson. Hashtag Jameson Whiskey. Jameson Whiskey. Ah, mira, lo vamos a poner. Oye, y tenemos que llegar a ser segundos. Po. Sí, claro. ¿O no? Sí, no, es así. Está bien escrito en la pantalla, mira, Whiskey o no. Perfecto. Y también va a tirar a la balanza, es verdad, el gorro, el jockey. Este también. ¿Dónde está la cámara? ¿Son dos premios distintos o uno solo que se lleva todo? Uno solo. Ya, buenísimo, ya lo sabes. ¿Quién va a venir por hacer segundos. Ja. Vienen de cabeza esa botella. Yo estoy ya, quiero ver tu preparación. Por supuesto. Igual. ¿Te abro la botella y yo te ayudo? Sí, antes de eso me gustaría. Con los ojos la brilla. Contextualizar un poco, que me llamó la atención que ustedes decían que no, que echarle algo al whisky lo arruina. Esa verdad es una percepción muy antigua. Claro que sí. De que el whisky es el trago que toman los abuelos, que no es muy juvenil. Y con marcas como esta estamos tratando de eliminar esa percepción en los chilenos. La verdad es que a nivel global, Jameson siendo un whisky super premium, mezclarlo queda increíble. O sea, no lo estás arruinando en ninguna circunstancia. El viejo dice, no. Claro. No lo haga. ¿Cuánto tiempo está guardado para sacarle el agua? Es lo que yo antes pensaba. Y después llega alguien y le echa Coca-Cola. Claro. ¿Cachai? Como, bueno, tuvo cuántos años tratando de purificar eso. O sea, claro, un whisky de 18 años de 50 lucas, ahí sí te pego si lo estás mezclando, pero estamos hablando de un Jameson que está alrededor de los 17, 18 mil pesos.
y que tiene mucha coctelería desarrollada en grandes bares de Santiago, así que... Sí, es verdad, está pegando muy bien. Sí, y ¿sabes qué? Lo que me estoy dando cuenta es que también hay harta... Porque uno asociaba siempre como el whisky a un target específico y en su mayoría era hombre. Hay mucha mujer que está tomando, y sobre todo en coctelería en base a whisky. ¿Sí? No solo, sino que como un trago. Sí, es verdad, es verdad. Yo lo he notado. ¿Cuántas versiones tenemos o es solo una? Acá en Chile tenemos una, en Irlanda, porque es una marca más o menos nueva todavía. Nosotros la relanzamos en el año 2017, entonces sigue siendo una marca desconocida por los chilenos, por uh-huh. algunos. Entonces, todas nuestras campañas estamos tratando de darlo a conocer a través del trago que vamos a preparar después, que ya, porque es simple y refrescante. Un hombre que sabe preparar el trago. Por supuesto. Prepáralo. Vos no. Prepáralo nomás. Tú, por ejemplo, ¿qué estás esperando? ¿Cuánto le pondrías tú? ¿Cuáles serían tus proporciones? A ver. O tus porciones. A ver, le voy a echar ginger ale, le echaría unos 12, 2 onzas. Qué rica canción. 60 cc. ¿Cómo ando? ¿Muy poco? Es mucho. Para este vaso es mucho. Ah, y soy curado. Es curado. Soy curado. Soy pipa, sí. ¿Viste? Oh. Oye, el amigo pipa, ahí está. Oye, anda a ponerle una caja en la fonda. Po. Pero dos onzas no es nada. Piensa que el pisco sour es 3-1. Pero es pisco sour. Es básicamente puro pisco y jugo. Claro, es un pencazo en la cabeza. Po. Acá nosotros promovemos el consumo responsable siempre. Y escucha, por favor. Responsable. Responsable. Piero Díaz dice, voy con todo por ese concurso y me encanta el gorrito. Andy dice, participando. Rod dice, nos quiere comprar Rod. Dice, voy por esa botella. Si gano ahora, puedo ir a buscarla y llegar con almuerzo. Piénsenlo. El gordo abrió los ojos. ¿Qué tipo de almuerzo sería? Sí, esa pregunta. Que especifique, porque si te traí un snack, unos chip pop, no, yo estoy bromeando porque yo sé que son rajados los de la comunidad. Y me consta, porque Rod es el mismo que trajo, ¿te acordáis? El del Rod. ¿Cómo se llama? El kiosco Roca. Sí, el mismo. Oh, Oscar Bascuñán dice, vamos por ese yogi. Es que el sol está muy fuerte, jaja. ¿Hasta cuántos años de guarda se puede mezclar un whisky Jameson sin matarlo? Dice Ricardo Silva. Para mí, bueno, en realidad es siempre opcional, pero para mí un whisky de 12 años ya tienes que disfrutarlo solo. Perfecto. De los 12 años hacia abajo puedes jugar un poco con distintos ingredientes. Estupendo. Jameson, albahaca, jengibre, pomelo, es la vida misma para la tardecita, dice Don Manuel. Muy bien. Qué rico. Por favor, adelante. Proceda. Lo veo que no está tan seguro de hacerlo. Es un poco tímido. Es un poco tímido, ¿no? Bastante tímido. No. Es bastante tímido. Que lo le sean al. Es que hoy día Núñez se ha dedicado a molestar a todo el mundo. ¿En serio? Sí. Llegué más pasivo-agresivo de lo que soy. Tú en el colegio eras de los que se sentaba atrás y hacía eso. No, yo tuve que convertirme en el tipo que la llevaba a puro combo. Porque a mí, cuando chico, yo era el más chico de deporte, el segundo más chico de deporte de mi curso. ¿Te bullearon? Y me tiraban a guayar. Entonces yo, le saqué la cresta al más alto de mi curso. Y con eso gané lo que merecía, el respeto. Buena, pues, David Goliat. Anóteme, gordo, la giro para ganar ese manjar de dioses con unas buenas rocas de hielo y agradecer a Jameson Whiskey. Muy bien. Todo haciéndole la parte de la marca. Hashtag pensando suena que... más fuerte y hashtag Jameson Whiskey. Muy bien. Whiskey. Vamos segundo, ¿qué lugar vamos? Si no, no sorteamos nada. Así que vamos a empezar a hacerlo. Hasta hola, chicos, voy por ese whisky y un fin de on fire, dice la Marcia. Hoy el invitado dice que cuesta 18 lucas. Con esas lucas, ¿cuánta Andes, Ron Silver, Pisco La Serena y completo alcanzan? Si no, pregúntale al año nuevo. Carlos Valdés, suele el pelo a la cuestión. Po, ¿de qué estamos hablando? Un whisky con un completo, nada que ver. Es verdad. Un whisky irlandés es un insulto. Claro que sí. ¿Con qué? Con pato, ¿viste? Sí, yo lo comía con pato en Irlanda, en Cork. Mira cómo estuve yo allá. Oye, qué bonito Irlanda. ¿Cuál es el marido? No tenía idea que hacía maridaje. Sí, con pato, ¿no es cierto? O sea, allá se come harto pato. Ya, pero... No, acá no. ¿Ah? Acá no, así que aquí lo recomendamos con un buen asado, unas buenas hamburguesas. Buena. Yo tomo eso preparando el asado. No te estoy... engrupiendo. Se te va a quemar la carne. Yo termino bien cufifo, me tomo 3-4 fresquitos y... El gordo es muy fácil de curar. Como no toma, hoy se pone. No, con hielo. No, le vaya a dar ahora. Harto hielo, harto limón, una rodaja de limón, menta y. No sé. Buena. ¿Vaya a probar hoy día? Por Dios, vamos con todo. Vamos. Me gusta eso a mí. Yo soy medio. A mí me gusta una cuestión e insisto.
¿Cachai? Chuta, qué susto. Sí, ¿no? Sí, no. ¿Qué eres, eres obsesivo? He logrado todo en mi vida lo que quería. ¿Van a hacer el trago con la cubeta blanca? Voy de cabeza, dice don Manuel. No, no, la cubeta se deja ahí. No, por suerte. Pablo Rocha dice, con lo largo que ha sido enero, una botella me haría re bien. Participando desde ya con hashtag autopista suena más fuerte y además Jameson Whiskey. Ya, vámonos. Ya, démosle, 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 que está toda la gente expectante. Vamos con Falla Time. No se te vaya a correr para el lado, sí. Bueno, estamos preparando en este minuto un Jameson Ginger Lime. Es un trago súper fácil de hacer y súper refrescante. Es muy suave. Perfectamente puede reemplazar una cerveza por, como les digo, la suavidad. Para tomar en la tarde, impecable. Para partir y, bueno, con todo el fin de semana. Exacto. Justo ahora que es viernes. Y, es bueno, más fácil que Pancho este. Oye, claro. Tenía el pulso. Pero es que Ginger yo... Ale. Sí, sí estoy... Pero, ¿por qué no mostrás el tuyo? No, mira. Ah, muy bien. Saludos a quien me mandó un GIF maravilloso. A verlo. De Rorro Castro me manda este. El GIF de Alec Baldwin haciéndose un whisky hasta arriba. Oye, sí, están todos vueltos locos. Junta de bibliotecarios para un asado mañana y su whisky y dos hielos. Me anotan, por favor. ¿Cómo será un carrete de bibliotecarios? Explícame, Carlos Gutiérrez, por favor. Entonces, para la gente, por para la gente que no vio cómo lo hiciste, sino que no está escuchando y no viendo, repite de nuevo las porciones, por favor. Se usa un vaso largo con hielo abundante. Ajá. Después agregamos un tercio de Jameson. Tercio, ojo. Tercio. Un tercio. Después rellenamos con dos tercios de ginger ale. Y la parte más importante es la que estamos viendo ahora, que es apretar un gajo, un octavo de limón sutil. Ojo, el limón sutil no es lo mismo que el limón. Y lo dejáis normal, ahí mismo. Y se deja, por supuesto. Que flote. ¿Sabéis que es importante en estos casos el tipo de limón? Fundamental. Sí, si lo tiráis con el amarillo distinto. Tipo pomelo. Mira, lo yo una vez yo lo hice con un amarillo. Sí. No quedó bueno, pero sí quedó bueno. No, no tan ver, bueno. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? No, que queda mejor con ese tipo de limón. Es el otro como... se nota la diferencia, pero salva. Guatón eso Fantasma, vaya a probar. Ahora, es ahora. Yo feliz. Es ahora, juégatela. Ya. Da tu veredicto. Uy, sé que estamos número 2, así que vamos a tener que sortear la botella, sí o sí. Toma. Ah, qué rico. ¿Sabes que yo no empiezo a disfrutar cuando lo empiezo a ver? Pero el guatón se lo está tomando estoy el como seco. Los perros con acto reflejo. ¿Cómo quedó? ¿Está bueno? Llévatelo para allá nomás. A ver. A ver. ¿Estáis probando o no? Mírate, se chorreó. It's 5 o'clock somewhere. No, se te cae. Sí, perdón, la verdad. Estoy como el checo. Como esos baberos. Oye, ¿sabes que la cargó? Está bueno. ¿Cómo se ve esto? Pero lo bueno, güey. Mientras yo tomo un. Ya, yo voy a probar porque yo no tomo. ¡Te pasaste! Por favor. Oh. Bueno, el whisky. Dale, gordo, dale. ¿La cagó o no? Me siento en Irlanda, en Cork. Buena, Cote Evans. Oye, buenísimo. Te falta el puro pato. ¿Tú cachai que nos iban a buscar en bus en las mañanas? A las 8 o 9. Hecho bolsa. Y bueno, hecho bolsa y con una bandejita lleno de Jameson. Oh, qué cosa más linda. Después qué buen despertar. Después te iba y te hacían un tour por ahí, por el río. Ya no me acuerdo los nombres. ¿Cómo se llama este grupo de unos cabros? YouTube. Ya. ¿Ah? Y te llevaban para allá, toda la cuestión, te subías y al bus de nuevo, bandeja. Todo el día. Arriba la pelota. Todo el día. No, pero vos no te pungueabas y pues tomabas ahí un poquito como un caballero. No, siempre como un caballero. Habían unos que sí le ponían, ¿ah? Gente de todo el mundo. De todo el mundo. Eran 5 buses. Y se agarraron ¿qué a combo. ¿Qué así vos metías? Se agarraron no. a combo. No. Sí. ¿Qué sí. flight? Es que es mucho dueño de discoteca. Nah. ¿Cachai? Y ese bravo. Harto efectivo. Entonces se ponían medio violentos a veces los muchachos. No como y uno. Vos mirando, po. Yo mirando. Mala influencer. Dice, yo. Siempre he encontrado que tomar whisky con ginger ale es la mejor forma de tomar y aprender a pasar el whisky si no sabes tomarlo. Exactamente. Buena marca invitada, dice Lizeth. Mira, muy bien. No quedó bueno, pero al cuarto vaso fue el trago más rico de mi vida. Ah, fue cuando estaban ahí haciendo sus primeras
mezclas con whisky. No es llegar y tirarse cualquier cosa, ¿eh? Es increíble cómo cambian los tragos dependiendo del limón. Yo los sour los preparo con limón sutil y con algunos de pica y queda filete, dice. ¿Qué diferencia tiene el de pica con el sutil? El limón, a ver. Yo sé, el limón sutil es un poco más dulce, no es tan agrio. Entonces eso le da un toque distinto a los cócteles. Se ocupa mucho el limón sutil en coctelería. El único problema es que no lo pueden encontrar en todas partes, así que... Sí, es medio complicado ese claro. Encontrar. Y un poco... No lo encontrás en la feria así rápido ahí en la primera. No, a veces no hay. Y es un poquito más caro, sí, obvio. ¿A cuánto el kilo? Ah, no sé. ¿Tú tenés en Moloco limón sutil? Puro sutil, hombre. Mira, bueno. El pomelo, el otro, se ocupa muy poco. ¿Tenés James? El traverso, sí. ¿Tenés esta botellita en Moloco, no? Lo tuvimos. Lo que pasa es que por contrato, tú cachai que las marcas pagan por estar. Para los locales, los pedorros, otros no tienen que pagar. Y tuvimos Jameson, de hecho, por eso nos invitaron a Irlanda, me invitaron a Irlanda. ¿Cómo? ¿Y al socio no? No, al otro socio también. Ah, ya. Después nos quedamos en Londres. Pero, bueno. Cuento corto, lo tuviste, más no ahora. Justamente. Pero como te explico, un tema de marcas, pero podemos arreglar algo. Por supuesto. Ahora. Muy bien. Ah, no, me están todo viendo con lo... intención se puede, por no, hermano. Sí, no voy a decir la marca del otro, pero si estuviese viendo, pata en la raja. De más. ¿Ah? Oye, este weón está negociando un contrato nuevo. Ay, Dios mío. Ahora, pero negociemos. ¿Cuánto ponís sobre la mesa? Tendríamos que... Esto es ha subido el dólar, pero en dólar. No, ¿queréis negociar conmigo? Sí, pero al aire es complicadísimo este. Sí. No. Oye, recordamos que con hashtag Autopista suena más fuerte. Y además, hashtag Jameson Whiskey se lleva una botella. Y un gorro. Y un botella gorrito. Y gorro para que participen. Oye, ¿llegamos segundo? Sí, estamos segundo. O sea, pero no estamos primero en tendencia nacional. Hemos estado primero en tendencia nacional. Sí. Cuando estamos... No. No especificaron que Jameson era el hashtag de Gina Jameson. Para mí es la favorita. Quiero esa botella para este fin de semana. Es una talla estúpida porque estamos hablando de una personalidad de el rubro del séptimo arte que se dedica a mostrar relaciones íntimas en pantalla. Grande actriz. Alexis Texas, ¿cómo se llama? Alexis Texas es la que hizo el gemido que aparece en todos los celulares de todos los pelotudos de todo el planeta. Mira que sabés tú. Es cultura, hermano. ¿Sí? A dos cuadras de la mansión se siente el aroma. No necesitan un catador adicional, dice Oscar Pascuñán. Mira, venga, compadre, si llegáis de aquí a las 12, nos rajamos con un vaso, ¿vale? Saludos a Landy, saludos a la cantidad de gente que está saludando. Todo por porque estamos regalando. Todo por una botella. Todo por una botella. ¿Qué hay hecho por una botella? El ridículo. El ridículo, bailar. No te puedo contar. ¿Pero qué me hacías? Nadar la mitad del lago, eso dice una. Sí, por una botella uno puede perder la cabeza, como dice la canción. Mira. Oye, ¿cuánto de esto te podís tomar una sola persona? ¿La mitad de la botella? No, eso es mucho. Mucho. ¿Cuánto? A ver, el consumo responsable, para que la gente diga. Claro. ¿Cuánto? La matamos entre cuatro. Una persona discreta, de, digamos, ¿cómo se podría decir? Templada. Mira, el consumo responsable que nosotros recomendamos son dos de esos vasos que estamos sirviendo acá. Y adicionalmente, si tomas, no manejes. Claro que sí. Prohibido para embarazadas y, por supuesto, es un producto para mayores de 18 años. Así que eso siempre tenerlo en cuenta. Muy buenos consejos. Muy buenos consejos. Ahora, creo que Núñez sale del rango que estás diciendo, ¿no? ¿Tú eres de dos? Pero con bien conversados. Bien conversados. Sí. Lentito. Sí, no, estamos hablando de que tiene ¿cuánto porcentaje de alcohol? 40 grados. 40, no es un, no sé, pues, otras. Es un trago que hay que tomar lentito. Con respeto. Sí. Es un whisky para disfrutarlo con la parrilla, con los amigos, no es para en el fondo estar carreteando como loco y tomártelo de una. O sea, oye, hay que disfrutarlo. ¿Y qué cosas se vienen para el 2020 para el whisky? Un montón de cosas. Estamos con Jameson haciendo alianzas con emprendedores del rubro gastronómico. Estamos haciendo combinaciones explosivas de sabor, como podríamos decirlo. A ver, tírate otra. Se vienen, bueno, estamos ahí haciendo vínculos con Curaca Ribs, con Doble Queso, con Meet Me, no sé si los conocen. Meet Me, sí, bueno. Club de carne. Sí, exquisito. Puro harto corte premium.
No es la típica. Estamos hablando... ¿Tiene una plataforma online solamente? ¿O tiene una tienda también física? También tiene una tienda física, yeah, en Vitacura. Y vamos a estar con experiencia de sabor, con concurso, a partir de marzo. Así que ahí para que esté la gente atenta a nuestras redes sociales. Son entretenidos esos eventos de las marcas. ¿Te invitan? Te portáis regio. Paco García, desde México, dice, quiero la botella. ¿Qué hacemos? Se la mandamos por FedEx. No, pero acá el amigo se la voy a conocer en México y regalé la botella, si ganara o no. Sí, me imagino que está en todo el mundo. Está en todo el mundo y en México es un mercado importantísimo para... curar a los mexicanos. Sí, pero bueno, también toman Jameson, pero son un poquito más buenos para el tequila, tengo entendido. Y para el mezcal. ¿Te gusta el tequila a ti? No. ¿No? El golpeadito. El buen tequila. Muy mal recuerdo. El mal tequila, que es lo que nosotros tomamos, es malo. Es malo, pero un muy buen tequila. Es bueno. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo un tequila. El que tiene gusano. Ese es mezcal. Ese es mezcal. Ese es mezcal. No es tequila. Y es como mito que te comí el gusano y que hay así dado vuelta. Puede ser. Me acuerdo de un retiro del colegio. Parte de la edad. Depende del gusano. Oh, chucha. Fui atrás tengo un tequila que es de una. No voy a hacer promoción, pero lo hace. Una actriz muy famosa de México. Sí, señor. Y la hace desde la fábrica y le regaló un personaje muy famoso en México. Muy famoso y muy poderoso, ¿cierto? Muy poderoso. Sí, me refiero a Kate del Castillo. Pero. Ah, esa es la de la polémica con el. Claro que sí. Le regaló un campo enorme para hacer tequila. Pancho, no te creo. Sí, po. Ah, pero quizás. No sabía. El que tenemos ahí, ¿no? Viene de ahí. O sea, pero fueron amantes, ¿no? ¿Realmente? Cuidado. Sí. Oye, no, güey. Después, qué susto. Y después se amanece en una acequia, güey, con 70 balas este tipo después. Sí fueron. Nah, no digo nada más. Y la cosa es que le regaló un... Un campito sí, para hacer tequila. Qué rico. ¿Viste? Yo vuelvo al tema. Yo por eso... Es muy amiga de nuestro jefe. Sí, la hemos llamado al aire. Muy simpática ella. Muy, muy simpática. Qué glamour esta radio. Sí, no te puedo ni creer. ¿Qué otro famoso han llamado? A Nicole, me acuerdo. A Benja Vicuña. Ah, de... Ya, pues, de mi colegio. 2 años menos. ¿Viste? Que estaría siendo padre. Oye, por en encima octava. El otro día vi la película que se mandó con la China Suárez. Oye, la película. ¿Y lo rojo? ¿Y lo rojo? ¡Quédate loco! ¿No? Quedé enfermo. Sí, ¿no? No. Tuve que salir a trotar, weón. Sí. No podía más. Le encuentro casi la razón. No la razón, pero entiendo lo que le pasó. Es que sí, weón. Fue víctima de la carne. La carne es débil. Nos están pidiendo botellas desde Noruega. Desde Noruega. ¿Qué hacemos ahí? ¿También nos ven en Noruega? Sí, nos ven en Noruega, en España. En hay gente que yo quiero ir está sobornando al gordo. Dicen, gordo, te lleva una Coca-Cola como... ¿Saben que lo compran con Coca-Cola este? Po? Y están ofreciendo Coca-Cola 3 litros para llevarse la botella, man. Yo creo que va ganando el almuerzo. Digo yo. Esto va a ser ante notario, man. Hashtag autopista suena más fuerte y hashtag Jameson Whiskey. Le quedan 20 minutos. Sí, ¿almorzaron ustedes? Yo no. No todavía. No, ¿viste? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el almuerzo. Oye, está rico esto. Oye, no, ¿Qué otra manera podemos disfrutar un whisky irlandés? Aparte del como lo estamos haciendo ahora. El whisky sour es un gran descubrimiento también. Whisky sour. Sí. Y lo hace igual, y la misma receta. Exactamente la misma, con goma, con limón de pica y con una porción de whisky correcta. Que hay en recordemos a la gente cómo se hace un buen sour. ¿Querís que te diga? Por favor. 3-1 o 2-1. Chula, esto parece. Sí. La voy a gol. 3-1, 2-1. Que depende de la cantidad. Quería hacer paciente. ¿Estaba hablando puesta a caballo? Que no, ¿qué sé? Ponle cariño. 3-1, 2-1. ¿Qué es eso? 3-1 significa la goma, fundamental. Goma. La goma. ¿Cómo se hace la goma? A mí me gusta con azúcar flor porque queda más. El color del pisco sour queda más lechosito. Ah, ya, pero ¿cómo se hace la goma? La goma la podía hacer de distintas formas. La simple, mitad y mitad. Mitad de agua, mitad de azúcar. Litro agua, litro azúcar. La podéis tirar en un sartén, una fuentecita. Ajá. Al primer hervor está lista. ¿Dónde está el secreto del sour? Le podéis tirar lo podéis tirar frutal y le echáis cáscara de piña, cáscara de manzana, cáscara de naranja a la goma. O te la tiráis a la clásica, le echáis clavo de olor, canela. Bueno. ¿Cachai? Y ahí la goma te queda como orientada para esto. Pico sour. Sí, y después cuando digo 3-1, hay gente que prefiere 2.5-1, da lo mismo, a gusto del consumidor. Si queréis más seco, como se dice, 3-1. 2-1. Y lo otro que es importante, claro, limón sutil. Y ojo que el limón no hay que estrujarlo.
porque si no se amarga, se empieza a amargar el limón. Ah, empieza a botar lo que sí, trae la... El limón hay que exprimirlo, pero en su medida... Nos están pidiendo exacto. botellas de España también ahora. De España. ¿Cómo tan internacional está? Si ya mandáis los premios a provincias... Sí, lo mando. Sí. Yo todavía le debo un premio a un ganador de la serie. No había un auspiciador que mandaba cosas, pues, nada que ver. Qué ordinario el tweet de Alex Molina, po, ponte serio, po. A ver, cuéntame. No lo voy a tirar porque es ordinario. Po. No, dale, lo voy a decir. Dale, dale. Mira, mira, el embajador James está pidiendo y Alex Molina con hashtag autopista suena fuerte. O más, suena más fuerte, dice. ¿Y a quién no le gusta una buena goma? Mira, qué ordinario y básico. Rasca, ordinario y básico. Saludos para ti, hombre ordinario y básico. Y Toñi, es verdad, desde España dice: ¿y si ya mandáis los premios a provincias? Hoy estamos número uno en Chile, weón. No te creo. Bendito James, ah, ¿viste? Oye, estamos. Estamos número uno. Sí, no, muy bien. Mira. Les va a salir más caro, van a tener que pasar más botellas. Esto te confirma lo siguiente: oye, la pasión de la comunidad Z es el trago. Tú empezás a hablar de crisis de Medio Oriente o cómo cerró Lima Sec o la cagada que quedó anoche el carabinero los manifestantes guateando. Nada. Vos ponís una botella buena acá, pum, número uno nacional. ¿No? Vos decís que nosotros no tenemos una que no, el trago, el whisky, ojo. El whisky es bueno. Toma. Toma. Sí. Ah, muy bien. ¿Viste? Oye, no encontré fome la talla de la goma, la encontré súper divertida. No, me reí porque no tuve el tiempo. Ah, ya, perfecto. Pero la encontré bien chistosa. Sour creativa. Con azúcar flor todo el rato, eso de goma es para grandes cantidades, pero el buen bartender sabe cómo hacerlo con azúcar flor, dice mala influencer. Mira. No, recomiendo la azúcar flor, no la azúcar granulada. Ya, cabrón, se me calentó la boca. Quiero el Jameson. Lo voy a buscar desde Viña del Mar, muchachos. Somos número uno. Bien. Ya somos número dos de nuevo. Entonces, ya dijimos. Sour. Dijimos que con ginger ale y con limón sutil. ¿Qué más les puedo contar de coctelería? Bueno, con ginger beer. También queda súper bueno. Ginger beer, güey. Y jugo de manzana. ¿Tú eres bueno para el ginger beer? No necesariamente, no. Pero me gusta cada vez que lo pruebo. Es difícil. Ahí le mezclas, claro. Es muy rico el ginger beer. En realidad tenés toda razón, soy muy bueno para el ginger beer. Que yo me acuerdo que tomaba. Es como un poco picante, ¿no? Sí, un poquito. Ya, ¿cómo es más? Que lo confundí con root beer. Con albahaca, ponte tú que decía Jorge que le gustaba, que andaba con la albahaca. ¿También le viene? Sí, se usa. ¿Hay algo que no debiésemos hacer? No. A ver. Así, oye, no hagáis eso que lo voy a matar. Con el whisky en general. Prohibido. Con el whisky en general se puede hacer muchas cosas. Ahora, o sea, con Jameson. Si no pregunten la pancha. Ya, pero por ejemplo con Pap. Oh, con pero Bills. Eso es matarlo. Pero es cosa probar, ojo, hay tragos con Bills que no son malos. Con quien piña esto de repente. Con quien piña. Bien veraniego. ¿Por qué todo tiene que ser con Coca-Cola? Sí, o Canada Dry. Sorbete Letelier. Rico. No como todo y la tónica. Teníamos. A mí me encanta la tónica para combinar todo. La tónica sí, es de pero, viejo. Pero ¿es de viejo? Sí. Hay una cero. Si no tenéis 60 años no podéis tomar tónica. Hay gente que la mezcla hasta con cerveza. Mira. Sí, el submarino. Claro, ¿cómo olvidarlo? Submarino. O también hay un ritual pero, que se toma con un chop al lado. Entonces tú tomas ahí. Eso es chop, lo que hago yo. ¿Sí? Para no curarse tan rápido y disfrutar del buen whisky, vaya ahí con una cerveza y una de whisky. Mira. Más que tirar el shot de así con shot de whisky adentro de un vaso cervecero, prefiero ir uno y uno. Bueno, como diría Jorge Núñez, ¿cuánto sabe? Es viernes, nos pone una botella, ¿qué más quieren de nosotros? Porque estamos en tendencia. Gracias, mala. Nada es más importante que el hueveo y si es con Jameson Whisky, vamos en patotas. Hoy están todos haciendo ahí de embajadores, muy bien. Voy a poner música. ¿Vamos con música? Kurt Blau. En la Z. And if your body's got the juice and you're feeling kind of loose, you're stepping out and throwing down tonight. There's a million different ways to make it through the days, to get yourself a shot of exercise. But the only way I know to let my body go is dancing till the sun begins to rise. I got to dance. Or play a little ball with the guys. You can try a machine to keep your body mean, but that's the kind of work that I despise. You can run in the sun, but it's never ever fun, cause people are tired of routine. So the only way for me to set my body free is dancing with the ladies on the scene. I got to dance.
it really doesn't matter anyway. All you do is hit the spot when the beat is running hot and let the music take you far away. The DJ is a dude to keep you in the mood, to keep you dancing till you have to drop. You got to feel the beat to generate the heat to make you say you never wanna stop. You got to dance. Dance. Matar, po. ¿Por qué? Ah, ¿por qué no? Porque... Bah, si acá da lo mismo, no sale de nosotros. Sí, claro. Sí, que te ponís. Ya. ¿Ya estamos cerrando? No. No, faltan 10 minutos para cerrar el concurso. ¿El concurso? De autopista suena más fuerte. ¿Cómo? Junto ¿A, quién, con... ¿A quién le vamos a regalar? Mío. ¿Cuál va a ser el criterio? Allá, pero allá no van a tomar esto, Juan. No, ¿qué tal si la ¿Qué? Marca revisa los cientos de tweets que han llegado los últimos minutos y escoge a alguien? Sí. ¿Están ustedes conectados? Sí. ¿Conectados? Estoy como guerrero. ¿Cómo? ¿Conectados? Sobre Drújula. ¿Me dijiste que eres compañero o no? ¿Eres compañero de él? Sí, jugamos. Es bueno para pelota. ¿Y el hermano jugó? Se fue el acero, se cerró la. Polo, la Católica. Sí, Matías. ¿Se fue el acero? Es que se acabó el acero, ¿no? La compró la Universidad de Chile. Hoy día se cierra la Cero, una radio que ha protagonizado la FM los últimos cuánto, 30 años. Tuvo su se acaba. Tuvo su momento. Se va a El Gordo trabajó en la Cero. Sí, ¿cómo fue trabajar en la Cero? Tuvo mi momento. No, pero tuvo, siempre encontró gusto a nada no a Guatón Fanta. La Cero tuvo su momento. Pero muy fome la radio Cero. Fome. Todo perfecto, todo. Una radio que no. Estilo, ¿eh? Que viene tocando lo mismo del 2000. Ustedes que saben. Ya, de pero radio. Sin matar al director. No, pues, ahí es que yo no me interesa. Ahí que no me interesa. Mujica, yo hace rato. Yo, Mujica, el director de la ¿Qué radio te gusta, Guatón Fantasma? Hoy en día, en verdad, ninguna radio no creo ninguna que cumple. Que... Guatón Fantasma es techito amarillo para escuchar que radio. ¿Sí? No, depende del horario. Pero yo me quedo con la DN en la mañana, ¿cachai? Con la Mirna. Me quedo con la Imagina en la tarde. Yo escucho Imagina. La cooperativa. Sí. La Imagina es pa' puro. Para informarme. No, pero creo que el acero le faltó hacer mucha pega. O sea, una radio que supuestamente propositiva, de sí. La música nueva, que viene tocando lo mismo Marvin del año Gaye desde el año 98, loco. La programación que suena es la misma Mujica. Que cuando estaba sí. Trabajando yo. Cacha llegó. Cacha el practicante, weón. Es una ordinaria. Mira la hora que es. Llegando. ¿Qué ha hecho? Mira lo que es, 10 para las 12 del día, con cara de no haber pasado por la ducha. Oye, cacha. ¿Esto es serio, compañero? Mira, po, weón, la cara de almohada. Oh. ¿De qué? ¿Pero qué te pasó, hombre?
Tenía un ojo. No, sé que hay que. Ven a la cámara, no, Chayanne. Ven a mostrar. Chayanne. Se pasó. No puede ser, weón. Pero tenía un ojo abajo. Dar un poco de whisky. No, Chayanne, puede tomar acá. No. ¿Cuánto dormiste? Aparte que es menor de edad. Es menor de edad, no puede tomar. Siempre llega. Llegó con la chicha. A la hora que quiera. O sea, micrófono. Si le pusieran nota por... Saca las manos de ahí. Saca las manos. Ya, chao. Ya, fuera, ya. Fuera la cámara. Fuera. Ya robaste mucho. Ustedes, espero que nunca hayan sido así con su práctica profesional. Seguro que no quedan. Le vamos a poner un 4 en su práctica. ¿Tú vas a hacer el informe? Sí. Yo también quiero participar. Está entre 5 o 4. Después de esto está más cercano al 4, creo yo. Tenéis que poner, llega ebrio algunos días al trabajo. Le da besos coneteados a las invitadas cuando vienen a Visionario. Lo primero, le pasamos una red social. Lo primero que hizo fue empezar a mandar DM. DM. A la... No puede ser más punga, oye, weón. Oye, ¿eres solita? ¿Te crees que está en una radio, weón? De... ¿En serio? ¿Eres solita? Sí. Creía que era la radio Paula Jara que me daba Valdivia, weón. Yo empiezo a revisar los DM. Me hubiese gustado que lo hubiese venido a buscar tú el premio en la weá, tirando el tejo. Bueno, 3 cuadras pasamos. Es un degenerado esto. Degenerado. Es un depravado radial. Un degenerado. Oye, ojo, lo pueden denunciar. Sí. Lo pueden funar. Por eso le paramos. Por Frescolín. Hoy día la cosa no es tan fácil. No podéis tirar la caballería así. Se lo dice un ferretero. Sí, tenéis que ser cuidadoso. Está todo funado. Oye, tengo una consulta para Jameson. Yo no soy ferretero, por si acaso. Tengo una consulta para Jameson. ¿Cómo va el whisky respecto a las competencias, por ejemplo, el ron? Qué buena pregunta, guatón. Porque yo era de ron hasta hace 10 años atrás. ¿Sí? Sí. Qué lata el ron. Bueno, sí. El whisky en Chile. El whisky en Chile ha ido tomando mucha relevancia. ¿Hace cuánto? En los últimos años, los últimos 2-3 años ha estado creciendo sin parar. Ya se está convirtiendo en una de las categorías más importantes de lo que es la canasta de destilado. E incluso está desplazando también la coctelería a categorías como el ron y el vodka, que como dice Guatón Fantasma, hace 10 años tuvieron un boom, por ahí por el 2008 todo el mundo tomaba ron. Sí. Pero el ron para mí era el vodka, también subió. Y el vodka, también. El vodka no entero. A mí el vodka no me puede gustar, no, pero ninguna de sus formas, ni colores, ni nada. No. Nada. ¿Tónica en un vaso tubular? No. Oye, las peores versiones son esas de sabores, ¿cachai? Ah, sí. No. Azules, naranjas, rojas. Ese para el otro día. Es que el dulce, una vez yo me curé con menta. No. Compañero. No. ¿Dónde estás ahí tomando menta? En el tren de la Teletón. En mi época de músico. No. ¿A qué estabais dedicado cuando tomabas mentita? Yo era músico. Era músico de verdad, tecladista. Y nos subimos al tren de la Teletón y recorrí una zona al sur. Chayanne llega a las 12 y más encima a tomar. Yo en mi práctica tenía que llegar a primera hora y era uno de los últimos en ir, me dice el señor Díaz. Bueno, esa era la realidad de todos nosotros. Nos quedan 5 minutos que para que conteste el amigo sobre el whisky. La pregunta de. No ha contestado la pregunta. La pregunta del gordo era muy buena. Déjalo. Ya. Acá está el regalo. Cachamazo, rey. Una botella nomás. Una. Va a sacar una foto, se va a mandar a un amigo. Va a quedar loco. Entonces tú decís que el último año ha predominado la preferencia por el whisky. Hay que ser justo también. Creo que el whisky y el gin son los que están yendo para arriba muy fuerte. Sí. En desmedro de otros. Sí, los aperitivos suaves también están tomando mucha relevancia, como decís tú, el gin, el Ramazzotti. Sobre todo en la zona oriente de Santiago está empezando a subir mucho. Cierto. Pero claro. No son competencias ustedes, no, son cosas complementarias, son distintos preferencias. No podemos hablar de la competencia porque tendríamos que pronunciarla. Oye, una amiga WhatsApp pregunta, ¿y sortean al representante de Jameson? ¡Cacha! ¡Déjale! ¡Esa es! Muy bien. Oye, amigo, y mira, ella. Mira. Igual ¿y cómo está? A ver, cómo es. No sé cuál de las dos es, pero una de ellas. Ella es calladita. Oye, calladita. ¿Qué fotaza? A mí nunca me han mandado una foto así. De hecho, y no crean que estoy mintiendo. Ahí está. A ver, ahí está. Mira, María Jesús. Sin matar, fue corto. ¿Y cuál es la batería? ¿Pero cuál es María tu Jesús? Tu situación civil emocional para respuesta ya. Es complicado. Miente. Mira, en estos seis kilos más bandidos. Tiene una cruz. Miente. Saluda a Rodrigo Bruna. Eso es muy uno feo. De los dueños sublime. No también reconocer te va a, matar, a la pareja es muy que te estáis comiendo es muy feo. Muy feo.
Se picó. Te lo digo en la cara. Si no me dejáis una botella, te más todavía. Es complicado. ¿Quería aclarar? ¿Quería aclarar? No, prefiero dejarlo. ¿Vas a negar? Mira, más, no, ni se defiende. Como si Pedro. Queda. Ojalá que no lo estén viendo. Como Pedro negó a Jesús. Igual. Tres veces lo he negado. ¿Qué? Igual, igual. Oh, falta que cante el gallo. No. Te va a llegar. Te va a llegar y no poco hoy día, de verdad. Saludos a Ricardo Silva. Te van a cortar. Este fin de semana estáis cortado. ¿Tú? Sí. Claro. Ah, o sea, yo lo corto. Llega, cortita. ¿Dónde está el medidor? ¡Pa! Vamos a, ver, vamos a tener que asumir. Mira, weón. Ahí está, cantó mira, hasta el gallo. Sí, cantó el gallo ante la negación. Ay, Dios mío. Oye. Santo. Ya, ganador, quedan ya, dos minutos. Ya, tengo que hacer una locución. Ganador. Ganador, ganador. Tenemos la... No, porque si lo hago yo, va a quedar la cagada. Lo está haciendo ella. Ah, muy bien. Ya, a ver. Ya, están eligiendo el ganador de la botella Jameson. Esta es cerradita más el Joker. Ella es cerradita. La cerradita. No, porque hay una abierta, hombre. Está eligiendo. Oye, guarda soldando en la misma discoteca que Chayanne. No, mira, otro con mira loco, la chico. Face de Fuck Dilly. A esto hay que tenerle susto a los Falla Time. No, hay que esconder la botella. Estos son bandidos. Ya, ahí tenemos esto, el ganador. Esto tenemos en Candelaria, esto en Candelaria se queda hasta las 3 porque fue. Me dijeron que en Candelaria, después de las 2:30, empiezan a llegar las despedidas de soltera. Y como Fangdil y toda la creme de la creme de ese maravilloso programa, salvo mi amigo personal Gatica, que está comprometido, campea su soltería. Entonces ahí llegan y dicen que es chutear y abrazarse. Oye, ¡atroz, señores! El ganador de este concurso lo está eligiendo Sol. Ya. Sol, nuestra amiga de Jameson. Ya. Así que ella va a dar el ganador. Ven a decirlo acá. Sí, pues, que vaya bailando. Ya le dio el teléfono a Funk Dilly. Recién vino viene llegando. Y al otro lado, por acá. Aléjate del comer pana, sí, que es más peligroso que la crema. No, este es terrible. En cualquier momento te tiras. Y se sienta al lado de ella a comer empanada. Cualquier momento. Picando cero, Funk Dilly. Este tira la aceituna. Este tira la aceituna sin ningún problema. No, es que con esa percha, sí. Ya. Ahora sí. El ganador y el sortudo que se va a llevar esta botella Jameson es Rorro Castro. ¡Listo! ¡Muy bien! Rodri-Bajo Castro. ¡Bravo! Con Jockey incluido. ¡Qué bueno! Ahí tení. Qué muy buen, bien. ¡Qué buen premio! ¡Qué buena! Así que tienes 10 minutos para... No, tienes una semana para venir a buscar la botella. ¿Una semana? Plazo. Esperemos que sea una semana. O si no, pasa a propiedad de Radio Z. Claro que sí. ¿Sí? O de Jorge Núñez. La matamos. Ya, nos vamos nosotros. Nos vamos. Ha sido un gustazo. A la una viene. Cierra tu programa. No, si era tu programa. No quisiste ponerle Entre Caníbales. Saludo a la Isa, sobre todo, que ya vuelve la próxima semana. Y un beso y un abrazo a Ro Martínez, que no pudo acompañarnos por problema familiar. Lo estamos acompañando ahí en estas horas. Gracias de verdad por venir, ha sido un gustazo. Gracias. Puedes venir cada vez muy que te lo antoje. Lo pasé muy bien, así que feliz de venir. ¿Sí? Cuando ustedes quieran traemos más sorteo. ¿Te mandaste un condoro? Sí, No quería arreglarlo ahora al final. Tenés la última oportunidad. Lo mataste, ya habíamos pasado. Pero, lo mataste. Yo acá voy a bajar la música, compañero, para que usted haga ponle, lo que tenga. Ponle que música de perdón. Sí. No hables nada todavía. Ya, no, sí, hoy acá, en este tiene una energía este escenario que todo se separa. Menos Núñez. Compañero, ya. Adelante. Ya, pues di. ¿Cómo se llama? No puedo decir su nombre. ¡Ah, no! ¡Qué ordinario! Pero bueno, vas a seguir negándola. No, hombre. A mí me parece increíble esta situación. Yo me quedo callado, yo estoy tratando de remarle, man, porque el momento es súper jodido para él. ¿Sí? Sí, bueno. Quizás tiene más de una. Es que eso es el tema, ustedes no saben. Es una historia difícil. Ah, está muy bien. Se le pusieron los ojitos así como lloros. Pero. Yo siento envidia nomás, weón. De esta complicada situación, te vamos a sacar invitándote a que programes alguna canción. Como buen invitado de la CT. Como buen invitado, uff. Perdóname. Perdóname. Ya. La que está de moda, po. ¿Cuál? ¿Tusa? Tusa. Sí, dale, no me gustó. Mira, que esto terrible. Ya, me gustó. Este es DJ, se la piden 6 veces por noche a Guatón Fantasma. Puta, me imagino. Está buenísimo. Nos vamos con Karol G. Nos vemos. Y seguir Falla Time a la una. In the drums. Chau. A la una, una poquita más.
Johnson. Ya no tienes